porque lógicamente al momento de intervenir un sensor de dos vías, un termistor, no pasa absolutamente nada, porque no hay cómo equivocarse. Ahí básicamente hay dos cables, se hace el jumper, se desconecta el sensor y el proceso es básicamente verificar ese cambio de voltaje, ¿sí? Pero cuando tenemos sensores de tres vías, ahí se nos complica la situación, porque al momento de hacer una mala intervención, yo podría en este caso generar un daño en la computadora. Miren, cuando ustedes van a hacer una revisión, vieron en los sensores de dos vías, básicamente yo tengo dos cables de estado que se pueden generar desde la parte. Yo tengo el esquema electrónico o de control del sensor. Puedo identificar esos cambios de estado. Obviamente, a veces yo parece que es un poco difícil de conecto el conector, pero al final no. Simplemente recuerden que va a suceder es que va a haber un estado, un proceso, un paso a paso, ¿cierto? Va a haber un voltaje y la lectura de un diagrama es básicamente un paso para poder hacer un diagnóstico. Cuando yo genero el cable, es que tenemos dudas. De hecho, en este caso, voy a tener un valor de 0 a 0.2 de lectura de diagramas eléctricos. Vayan al canal de Facebook, busquen dentro de los códigos de clase de diagramas eléctricos, explicando un sensor, temperatura de motor, puede ser un P0118. Ahí les explico en detalle el sensor, un diagrama se puede generar un P0118 que tengan al momento que hago el jump. Pero normalmente cuando yo tengo... Miren, la computadora lo que básicamente está entendiendo rápidamente al momento que hago ese procedimiento de dos vías y tres vías. Por ejemplo, este cambio disruptivo que es el CKB de dos vías, voltaje alto que está leyendo de temperatura del motor, un voltaje bajo de temperatura del jumper, son de dos vías, básicamente lo que estoy haciendo es determinando el circuito de vías. Y está ahora cayendo un voltaje de 5 voltios a 0 a 0.2 volts, el sensor de válvula de levas que normalmente acontece o sucede cuando yo hago ese cambio de estado. Ahora, tiene en este caso señal. Eso lo puedo replicar. Ahora, ¿cómo me doy cuenta cuál es este caso de aspectos? Si ustedes ven aquí, el sensor está más o menos. La respuesta es sí. Al momento que ustedes desconectan el sensor, el más, que es el cable naranja, lo que va a suceder en la impresión, el cable rojo es ahora, es negativo, presentar un cambio de estado. Señal. Sí. Entonces, por acá me encuentro igualmente desconectado y el vehículo encendido. En este caso, o en emisión o contacto acelerador, no va a suceder que los sensores del cable acelerador, lo que va a suceder es que se va a generar un código de batería. Sí. Al momento que ingrese con el equipo diagnóstico, voy a ver el código en el GPS, también tengo y voy a poder comprobar ese cambio de estado y TPS 2, entonces, en esa por esa razón tienen más cables o comparten esto. Eso normalmente lo que alimentación y tierra y tienen señales independientes. Yo quiero ir un poquito más allá. Y acá quiero tengo, por ejemplo, el cableímetro de masa de aire, que es el sensor cable puente con masa de tres vías. Y aquí tengo que entender positivo, qué acontece y qué, ¿y cómo funciona eso? Porque lógicamente podemos, o sea, básicamente yo al momento que identifico los componentes, muchos sensores de tres vías en el auto. Y hablo de tres vías cuando básicamente el sensor está justamente comandado por alimentación, señal y tierra. Ahora ustedes van a decir, bueno, pero si hay sensores de cuatro vías o de cinco vías en el auto, y sí, sí es verdad. Pero normalmente esos sensores de cuatro o cinco vías a veces están integrados por varios sensores. Por ejemplo, un sensor MAF, un sensor de flujo másico de aire, que tiene cinco cables, normalmente puede tener dos cables del sensor IAT, sensor de temperatura del área de admisión, y tres cables del sensor MAF, ¿sí? Entonces, a veces hay una mezcla entre varios sensores que se unen y se fusionan, en este caso, en el sensor. Y en algunas circunstancias particulares, algunos sensores sí trabajan con cuatro cables, pero tienen básicamente una señal de feedback o de retroalimentación para poder controlar el funcionamiento del sensor. Pero al final, en términos generales hablando...